Hello, good evening to everyone. Can you hear me? Hi, teacher. Yes, yes, we can hear you. Okay, okay, very well. So, guys, we're going to start right now. My apologies because I'm late. I have some things to do here on my computer because it was giving some notifications there. And I had some problems, guys. And my apologies for being late today. Okay. By the way, guys, we're going to start with topics I was supposed to, we're going to develop today. Yesterday, if you remember, we were watching a video related to conversation. We're going to go to the platform of Inglés Corporativo. Okay, my apologies. Give me 1 second, okay? I just need to share my screen. And also the platform of English Corporative in order to show you what's supposed to, we were working yesterday. For the ones that Justin wrote today, you're new here in this group, welcome. One moment, please. Okay, can you see my screen right now? Yes. Okay, good. So, okay, here we have. Once we log into the platform of English Cooperative, we'll go to the section number one. And topic that we are working right now is the section, okay, no problem. Okay, there we have three different activities that we have to complete. Just let me go through, because yesterday, so as I said before, we were just watching a conversation, and also I left an activity related to this conversation. And I said that it's not going to be like a little bit similar to the ones that we have here, but the idea with that activity was just to practice our English, and we are going to develop that activity tonight. But before going to that activity, we're gonna see the lesson objective that we're going to find 1.3. Just let me click on it and let me show you. I guess it's my computer is not working well. Okay, click wait. Okay, just one moment. Let's see if this works. Okay, there we have. It says, in this lesson, you will practice using two par verbs to make requests. This is related to, as you see, as you saw me yesterday, it's related to phrasal verbs. First of all, before going through this topic, I want to know if you know anything about the phrasal verb. Do you know them? Do you know what are those? Hi, teacher. No, I don't remember right now. Okay, you don't remember. Anyone else? Does anyone here in this video conference know something about phrasal verb? You know what are those? I think it's the verb with two words, like sit down? Yes, correct. Yes, that's correct. So basically, and I'm going to say definition about this, phrasal verbs are two different words that we use in order to express an idea, in this case, an action. As you see, well, in this case, we're going to start two part verbs. This is using two different words. Sometimes it's gonna be
it's gonna be like an adjective plus a verb, or an adverb plus verb, or it's gonna be a preposition plus a verb, or verb plus preposition. That's depend on the construction of this phrasal verbs. We have some examples like that. Sit down, as you said, break down, bring out, back down, blow up. So things like that we can define as phrasal verb, because there are two different words that we use in order to express a specific meaning. Okay. So for instance, do you know the meaning of blow up? Do you know what is this? Just let me write it down here. Blow up. Do you know the meaning? Do you know the meaning of blow? No, teacher. What about just this word, just blow? Do you know what is blow? Soplar. Yes, and up? Arriba. Yes, that's correct. Okay. When we talk about phrasal verbs, we're going to see something that is just peculiar, because the meaning of those words, it doesn't mean the same as we see here. If we join these two different words, blow up in Spanish means explorar. Okay, if you see the literal meaning of this word is so different from the one that we're gonna be using for phrasal verb. That's something that happened with this kind of words, with this kind of phrases, because we can know, for instance, the specific meaning or the literal meaning of this word, but if we put these two words into a sentence, we're going to see that it doesn't mean the same as we think. And this is a little bit tricky, because we need to identify what does it mean by the context of this word, okay? There are some others. For instance, just let me share some of this to you. Give me just one moment. Let me share this one. Back down, for instance. Back down. You know what is back? You know what is back? The meaning of back, the literal meaning of back? Atrás. Hey, we're gonna use it as verbs, remember. Yes, we're gonna use as verbs. Este tipo de palabras nosotros los vamos a utilizar como verbos, no como nombres. Recordemos solamente ese pequeñito detalle. Back means retroceder. Retroceder, exactamente. Okay, so end down. Bajar. Bajar. O abajo. Okay. Retroceder y bajar o abajo, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos los significados de forma separada, vamos a ver que retroceder y bajar, si los unimos, pues no tienen, de forma separada no tienen ningún significado. Sin embargo, si nosotros dentro de una oración incluimos estas dos palabras como un phrasal verb, vamos a tener un significado totalmente diferente del que se muestra de forma literal. Back down, la palabra o la frase en sí significa echarse para atrás. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo. For instance, if I say, she never backs down. ¿Ok? She never backs down. So, if you see, like, in Spanish, the meaning in Spanish means like, ella nunca se echa para atrás. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién interpreta esa oración? Ella nunca se rinde. Ella nunca se rinde. Muy bien. But you can say, she never get, I forget.
Giving up. Yes. She never gives up. Okay. It's something similar. It's a synonym that we have for back down. So if you see, the literal meaning is so different from the ones that we have for phrasal verbs. There are some other phrasal verbs that we use in English daily. But probably we don't know like when do we use it, because we identify the meaning using the context of this. For instance, if I say, let me just look for another example here. Okay, this one. If I say, for instance, my television broke down, what does it mean? What I'm saying there? If I say my television broke down. Terreno. Yes, that's correct. So if you see there, we have the word broke in past, it's break, sería quebrarse, okay? And down, que sería abajo. Si vemos literalmente los significados, no tienen sentido dentro de la oración. Ahora, si nosotros vemos el contexto de dónde se utilizan, ahí podemos comprender nosotros el significado que tiene. Los phrasal verbs son eso. Son dos palabras que nosotros utilizamos generalmente. Un verbo más un adjetivo, un verbo más un adverbio, o un verbo más una preposición. Estas dos palabras crean, en la mayoría de los casos, un significado diferente de lo que nosotros probablemente estamos acostumbrados a escuchar con esas palabras, ¿sí? Si vemos, literalmente, esas palabras por separado significan algo, pero juntas expresan otra idea, ¿sí? Así es como se utilizan los phrasal verbs. Ahora, ¿cómo los identificamos nosotros? Bien sencillo. Número uno, viendo el contexto, donde nosotros utilizamos esa frase, ¿sí? Número dos, pues los estudiamos, nos aprendemos el significado de esos phrasal verbs, ¿okay? Esos verbos frasales o verbos compuestos. Ahora, en cuanto a los phrasal verbs, existen diferentes tipos. Existen phrasal verbs que únicamente están compuestos de dos palabras. Existen phrasal verbs que están compuestos de dos o más palabras. Pueden ser tres, incluso hasta cuatro, las palabras solamente para un phrasal verb, ¿okay? O un verbo frase. Ahora, dentro de esos tipos de phrasal verbs, estos se utilizan en formas diferentes. Existen los phrasal verbs intransitivos, ¿sí? Y existen los phrasal verbs que se le conocen como transitivos. Y estos transitivos son inseparables, o sea, que nosotros cuando vamos a utilizarlos dentro de una oración, estos van a ir uno seguido del otro, ¿okay? Las dos palabras uno seguido del otro. Ahora, los intransitivos son aquellas acciones que no recaen en un complemento directo, porque afecta solamente el sujeto de la oración. La acción recae directamente en quién nosotros estemos hablando, de quién nosotros nos estemos refiriendo dentro de una oración. Ahora, los verbos los verbos intransitivos, estos nosotros los podemos utilizar o separar agregándole ya sean pronombres también preposiciones en medio de ellos. Veamos un ejemplo. Déjenme buscar uno por aquí. Okay, just take a look at this.
It says, because we can use it in intransitive verbs. We can use it separated or together. In this one, when I use it together, but it's an intransitive verb. Just take a look at this example. It says, my smartphone broke down this week. What does it mean, broke down? If you see the context of the sentence. My smartphone broke down this week. What is the translation for this sentence? El teléfono inteligente se arruinó esta semana. Yes, mi teléfono se arruinó, mi teléfono se descompuso esta semana. Esa es la interpretación que nosotros le podemos dar en español. Ahora, si vemos, les decía que en los intransitivos nosotros podemos separar los verbos. Veamos este otro ejemplo. Déjeme un segundo. Okay. You never let me down. Okay. You never let me down. What does it mean for you, this sentence? Tú nunca me dejarás caer. ¿Tú nunca? Dejarás caer. Me dejas caer. Okay. Esa es como, digamos, el significado literal. Uh-huh. Ahora, cuando nosotros, como estamos utilizando nosotros los phrasal verbs, les decía, muchas veces el significado literal no es realmente lo que nosotros queremos expresar con ellos. Si nosotros traducimos o interpretamos esta oración, sería, tú nunca me decepcionarás. ¿Ok? Tú nunca me decepcionarás. O tú nunca me decepcionas, si lo queremos utilizar en presente simple. ¿Sí? Ahora, ciertamente tiene cierta correlación con el significado literal de lo que nosotros podemos interpretar de esta oración, tú nunca me dejarás caer o tú nunca me decepcionarás, es como un sinónimo y está bien, ¿sí? Pero la forma en la que nosotros interpretamos este tipo de phrasal verbs va a depender del contexto en sí el que nosotros estemos utilizando la oración, ¿sí? Por ejemplo, veamos otro ejemplo. Este es un verbo transitivo. Ah, ok. Just take a look at this. I will look after my grandmother tonight. I will look after my grandmother tonight. What does it mean? Do you know what is look after? This word? Can you repeat, please? Look. I'm going to write it down here in my screen. Okay. I will look after my grandmother tonight. I guess. Can you see the sentence there? I remember that we're going to use spirit after the sentence. Okay. I will look after my grandmother tonight. What does it mean? Visitaré a mi abuela esta noche. Cuidar. What does it mean? Cuidar. Yes, that's the correct meaning for the phrasal verb. If you see, just let me stop this, the annotate here. I will show you this when I use the translator. Yes. This tool. Okay. Look means subvert, seek or look for something, right? Buscar in Spanish. Or mirar. Okay. But if we add after, that's mean después. This
this phrase is called or is composed as a phrasal verb. Okay, want to change this as a phrasal verb, that the meaning is gonna be something different from the what it's supposed they mean individually. The meaning for this is cuidar de. Okay, cuidar de. Y se utiliza como un verbo. Son dos palabras que literalmente significan algo totalmente diferente a lo que nosotros queremos expresar cuando los utilizamos juntos. ¿Sí? Encontramos muchos phrasal verbs en inglés, muchísimos. Muchas veces por eso es que se nos dificulta bastante el hecho de comprender qué es lo que realmente otra persona nos quiere dar a entender. ¿Sí? Veamos otros ejemplos de... Teacher, I have a question. The translate of this sentence, yo cuidaré de mi abuela después de esta noche. No, el después, el after, se utiliza dentro del phrasal verb. La palabra completa significa cuidar de. Traducido al español sería yo cuidaré de mi abuela esta noche. Okay, perfecto. Muy bien. Les voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo por aquí. Oh, por ejemplo este. This is totally different from the meaning of the word. Come across. Come. Do you know what is come, right? Come. It's like venir. Okay. And across. A través de. Okay. You see the meaning of this? Come, venir. Across, a través de. So we see that the meaning of this word is totally different from the one that we're going to see right now. We add come across, we join together. And if we use it in a sentence, means, vamos a ver. No me está mostrando el significado real de esto. ¿Por qué? Across, ahí está. Vamos a ver, el significado de come across como phrasal verb significa encontrar. Tal vez si escribo la oración completa. He was cleaning his car and come across. Okay, there. Just take a look at this. Look at the meaning of this phrasal verb. Come across. Estaba limpiando su auto y se encontró con sus llaves. What does it mean? Come, venir. Y across, a través de. Okay, you see there the meanings. Ahora, cuando los utilizamos dentro de una oración y vemos el contexto de toda la oración, vamos a ver que esas dos palabras expresan una idea totalmente diferente de lo que realmente significa, ¿sí? Eso es lo que sucede con los phrasal verbs. Dan ideas totalmente diferentes a lo que nosotros comprendemos literalmente de ellos. Aquí tenemos, en un segundo, otro ejemplo. Vamos a ver. This is gonna be easy. For instance, get out. You know what is get out? Out mean salir, okay? Salir. I guess you have used this word before. Have you ever used get out? ¿Han utilizado la frase get out
¿Alguna vez ustedes? Voy a limpiar este, lo de la annotate que está estorbando. ¿Han utilizado la frase get out? ¿Alguna vez ustedes? Yes, no? Teacher. Yes, teacher. Get yes. out of here. Sal de aquí. Okay, yes. Like if we give an instruction to someone, like get out of here. Or if you want to do an invitation to someone, do you want to get out with me tonight? Or do you want to get out to visit my parents? So things like that. The meaning of this, if you see, like if we see the meaning separated, what does it mean get? Has different meanings, right? But obtener. One of them, obtener, okay. And out? Salir. Salir. O dejar. O dejar. O fuera, okay. O fuera. Fuera, perdón. Okay, so if we see both meanings, obtener y este, fuera, okay, so it's totally different from the ones that we use as a phrasal verb. If we use phrasal verb, we wanna use it as salir. If we use it as verb, as a phrasal verb, we wanna use it like salir, escaparse, okay, so things like that. This the most common uses is for salir, okay? So if we use a sentence with that phrase, we can say, for instance, you have to get out of that party now. You have to get out of that party now. So we are saying to someone something that he or she has to do. It's mean get out. Bien, that's mean leave, I mean. Get out, a synonym of leave. Is it clear? ¿Van este, como comprendiendo la idea este, de cómo distorsiona en sí un phrasal verb el significado de ciertas palabras? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Excelente. So here in this video, we are going to find different, I'm going to play this. Just give me one moment. I need to show you the conversation. Okay, there. As you can see here in this conversation, the participants in this conversation use different phrasal verbs. Can you identify some of them? Turn down. Turn down, okay. What does it mean, turn down? Bajar. Bajar, okay. Turn down, bajar. So we are referring to the volume, right, of the TV. There are some other phrasal verbs there. Can you identify some of them? Pick up. Pick up, very good. What else? Hang up. Which one? Hang up. Hang up. Oh, okay, okay. I got it. Got it. Hang out. Turn down. Okay. Turn down. Is the same that we were using previously. Hang up, as you said some minutes ago. What else? Pick up. Pick up. We already said that. Turn it. Turn. Which one? Turn down. Turn down, okay. In the this board. Is the first one. Hang up. Only two. Pick up, hang up. Let me see, there is no, I guess there is one. Just, no, sure. Just that, right? Oh, okay, there's one. Just take a look of this. The first one, it says turn down. That means that we have to, well, down to volume. But here we have the same. Here, but it's separated. And as I said before, there are some phrasal verbs that we're gonna find it there in a sentence, separated, because it's gonna be separated sometimes for a pronoun. In this case, we're using it in order to refer to the TV. Okay, in this case, I will turn it down, so it can be used as separate, and the meaning is gonna be the same. If we use it together in a sentence,
okay? Or if we use it as a phrasal verb, but it's separated, the meaning is gonna be the same. Some of them, and that I have to clarify that because this not happen with all phrasal verbs. There are some specific phrasal verbs that must be together. Otherwise, they are not going to be used as phrasal verb. They are going to have different meaning in a sentence. So we're going to see something. We're going to move to the next video in order to see what are two part verbs, okay? And we're going to see some instructions about responding to requests using two part verbs. Just let me expand this video. I'm going to play it right now. If you cannot listen the audio, please let me know because I will try to fix it. Okay? Please pay attention to this. And then we're going to be discussing. Hello, we're now moving to the explanation of two-part verbs or phrasal verbs. Get your pen and notebooks ready and follow us for better understanding. Two-part verbs. Will for responding to requests. With nouns. Turn down the TV. Turn the TV down. Pick up your things. Pick your things up. With pronouns. Turn it down. Pick them up. Requests and responses. Please turn down the music. Okay, I'll turn it down. Pick up your clothes, please. All right, I'll pick them up. Let's talk about two-part verbs or phrasal verbs. These types of verbs are made up of two parts, a verb plus a particle. For example, put off. Put is the verb and off is the particle. It is also important to know the two-part verbs can change in meaning. The verb put means to place, and put off means to postpone. Let's move on talking about two-part verbs with nouns. If the object is a noun, for example, TV, car, computer, can come before or after the particle. Read the following examples with me. The noise woke the giant up, or the noise woke up the giant. Both sentences are correct. Now, when the object of the two-part verb is a pronoun, it can only come between the verb and the particle. Pick him up. He keeps putting it off. Call her back. As a final note, when you use the same verb with a different particle, the meaning changes. For example, put plus off means to postpone. Put plus on means to cover your body with clothes. Put plus back means to return something to its original place. We will finish this explanation by adding that two-part verbs or phrasal verbs are very common, especially in formal English. Now that you have identified phrasal verbs, we want you to write some. We're going to stop there. As you see, this is something that I didn't mention before, and she mentioned it here at the end. It says they are very common, especially in informal English. Usually, we use phrasal verbs in, when we have a conversation with someone, talking with or speaking with someone, okay? So if we wanna use this phrasal verse in some research, that's not possible because this is informal English. If we're going to see some academics writing, so it's not possible. We are not going to find phrasal verse there because, as I said before, this is commonly used in spoken English. So as you see here, in which says that they have different meaning from the ones that we use today, and different particles for meaning. In this case, we use a different particle. Particle means adjectives, adverb, or a preposition. So that's what we can use there as a particle.
meaning is going to change, as you see here. For instance, put off means to postpone, and to put on, to cover your body with clothes, put back to return something to its original place. So these are the meaning of this phrasal verb. If you see, there are like, they have like their own literal meaning, but if we use it into a conversation, or if we use it in informal English, or in different contexts, that means something different. It's gonna mean this, to postpone, to cover your body with clothes. So it's gonna be depending of where you're going to use it, okay? So also, there are some things here that she mentioned that is related to pronoun. There are some of this, and I already mentioned this, but I had to mention it one more time. What two part words we can use it as pronoun? I mean, we can use it with pronouns. In this pronoun, if we use like, for instance, in order to give an instruction or in order to respond to someone, we must use the pronoun between the phrasal verb, from the verb and the particle. That means, for instance, pick him up, okay? Putting it off, call her back. So if we are going to use it in order to respond to someone. Also, is it possible, and give me just one moment here, let me move to this part. It is possible to use it in a sentence. I think it's okay here. Client up. Okay. Here in a sentence, in both ways, the two different forms here. We can use it like with a noun between them, like wake the giant up, or wake up the giant. So it is possible to use it in that way. In both sentences, gonna be correct, as she said, as she mentioned it before in this video. Okay, these are some things that we have to take into consideration in order to use the phrasal verbs. Now, what you're going to do is to complete this activity, that you're going to find knowledge check, okay, there. But this is an activity that you must complete in your free time, okay? We are not going to do it in the video conference. Now, what we are going to do is to move on to the activity that it's supposed to we're going to develop tonight. I don't know if there is someone ready. Before going to that activity, I want to ask you, do you have any question related to this topic about the phrasal verbs? Teacher, yo tengo un problema con esa parte donde ha llegado ahí en el punto 8, más que todas las preguntas de ordenar. No me acepta donde dice the books. No sé si le falta algo. ¿En el punto 8? Después de esa, en la tarea de contestar. 1.9. Compañero, a mí también me pasó lo mismo. ¿Dónde están las imágenes? ¿No están? Sí, es perdón, que se compañera. Repite. Se repite, compañero. Yo también a mí me pasó lo mismo. Usted tiene que poner otra respuesta. Son 10, ¿verdad? Y están cabales. La cuestión es que creo que se repite la del perro, pero, o la de las botas, no recuerdo. Entonces los libros no existen, entonces. No, la de los libros creo que no se ocupa. Creo que se pone la de las botas, creo que es. O la basura, no me recuerdo. Ah, ok, sí. voy a intentar entonces. Pruebe gracias, con, compañero. Con todas, porque se repiten dos veces. Sí, bueno, gracias. Bueno, creo que ahí le contestaron referente a la actividad. Supongo que es el 1.4 entonces, ¿verdad? La actividad 1.4. En el 8 es donde se play mistake up, en el número 8. Ah, lo okay, único que me hacía falta poner era the books, pero no me la aceptaba. Vale, perfecto. Bueno, ahí ya le dieron la respuesta, ¿verdad? Referente a este ejercicio y cómo solucionarlo. Bien, les preguntaba, antes de movernos a la actividad que vamos a desarrollar ahora de las conversaciones que se supone
era la, bueno, es la actividad que yo les asigné el día de ayer. Este, ¿tienen alguna consulta referente a los phrasal verbs? Teacher. Sorry. Ejemplo de los transitivos. De los transitivos. Vimos los intransitivos. Uh-huh. Vale, los transitivos este, son aquellos verbos frase en los cuales la acción este, cae directamente sobre el objeto de dentro de la oración. Los transitivos son todos aquellos verbos frases que no se pueden separar. Le voy a poner este, un ejemplo. Ah, bueno, creo que puse este ejemplo. Vamos a ver. You never let me down. No, perdón, los intransitivos serían. De transitivo, él puso I will look after my grandmother tonight. Sí, perdón, me estaba confundiendo de ejemplo. Este, los intransitivos son aquellos en los que la acción recae en un complemento este, directo, dice, porque afecta solamente al sujeto de la oración. El ejemplo que yo les ponía era este, my smartphone broke down this week. Este phrasal verb no se puede separar este, porque no tiene, digamos, este, un nombre dentro de ese complemento, el cual nosotros podemos incluir dentro de él o separarlo. Veíamos este, ejemplos, otros ejemplos como back down, okay, que era este, echarse para atrás. She never backed down era un ejemplo de un intransitivo. Realmente los verbos intransitivos, este, la acción en sí recae directamente este, en el complemento de la oración, ¿sí? El significado va directamente este, relacionado a su complemento. Deme un segundo. Ok, mis disculpas. Bien, este, les decía, y en este caso de los verbos intransitivos, cuando nosotros, bueno, si nosotros los utilizamos dentro de una oración, en el complemento no vamos a encontrar un nombre en sí en el cual pues este, recaiga esa acción, sino que recae directamente digamos, el objeto dentro de él. Objeto me refiero a la parte gramatical de la oración, ¿verdad? Este, que de otra forma se le puede llamar complemento. No sé si me doy a entender. Es el intransitivo. Esos son los intransitivos. ¿Sí? El transitivo es que no se puede separar, dice el transitivo. Watch out, por ejemplo. ¿Hola? Watch out, pero en este caso este, no se está utilizando como un verbo frase intransitivo porque esa es una este, orden que se está utilizando. A pesar de ser una oración completa, este, no entra como dentro de los verbos frasales este, intransitivos porque la acción no recae directamente este, en el complemento de ella. Porque es directamente una orden que usted está, un comando que usted está indicando a que alguien más realice. Okay. Okay. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Es lo mismo como en lugar de que lleven down, lleven off, porque yo he visto, bueno, yo sube viajando, cuando viajo, mejor dicho, he visto en un bus particularmente, he visto que lleva como que una plaquita atrás que dice turn off, no sé qué, ajá, sí dirá retroceda o qué, verdad, pero también ese, estoy viendo que llevan off también algunas palabras.
Depende, depende del contexto. Eso les decía yo en un principio. Muchos de los verbos frasales, nosotros los vamos a identificar, el significado nosotros lo vamos a identificar por el contexto en el que se utilice, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos dentro del ejemplo que teníamos aquí, ¿verdad? Tear down. ¿Qué significa tear down realmente? Bajar, pero ahí el contexto que se ocupaba era para el volumen. Porque exactamente. Le dice que está muy fuerte, que se escucha. Ajá, exactamente. Entonces, ¿cómo comprendemos nosotros que se está refiriendo al volumen? Por el contexto que se encuentra dentro de la oración. Por eso son un poco tricky los verbos frasales, porque muchas veces el significado va a depender del contexto en el que se estén utilizando, ¿sí? Pero más que todo el turn off o turn on es para electrónicos, para cosas electrónicas, sí, las luces, para, la computadora, el televisor. No sé si eso te ayuda, sí, a entender el contexto, al compañero. Sí, sí. El caso es que un vehículo lo lleva para aquí, que dice turn off. Vaya, si dice turn off es subir, ok, la indicación ahí le está dando una indicación bastante directa, subir. Puede ser X palanca, X dispositivo, el cual usted tenga que manipular para incrementar o desbloquear algo, ¿sí? No necesariamente dispositivos electrónicos en sí, o sea, no los enfoquemos directamente en dispositivos electrónicos, sino en dispositivos ya sean manuales o electrónicos, ¿sí? Porque se puede utilizar en ambos. Por ejemplo, si usted tiene una palanca y le dice turn down, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bajarle. Si le dice turn up, ¿qué tiene que hacer? Subirla, ¿sí? Y no necesariamente un dispositivo electrónico. Dígame. De las frases más comunes o las uniones más comunes que se puedan utilizar. Sí, claro que sí. Por supuesto que los podemos encontrar. De hecho, yo tengo un enlace que, si me permiten, se los puedo compartir a ustedes para que puedan verificar los diferentes significados que tienen los verbos frasales. Como les decía, va a depender bastante del contexto en el que se utilicen, pero les da una idea de cómo se utilizan dentro de una oración. Ahí tiene, por ejemplo, en el enlace ustedes van a encontrar dos o tres diferentes significados, que serían como los más comunes. En los que tienen solo uno, pues solo uno. Ok. Yo se los voy a compartir. Nomás terminando la clase, me comprometo a enviarles ese enlace para que ustedes los estudien, los revisen, y pues en algún momento los puedan poner en práctica. En inglés, estos verbos frasales, como vieron, son bastante comunes. Ok, gracias. Muy bien, ¿otra pregunta? Solo para que me quede así clarito, los verbos frasales, si se pueden separar, son aquellos que recaen la acción en algo que no sea un nombre o un sustantivo dicho en español. Ah, exactamente, no. Sí, no. Vale, si recae en el sujeto, sí, no se pueden separar. Exactamente, ¿sí? Si la acción recae directamente en el sujeto, estos no se pueden separar. Sin embargo, si la acción recae dentro de un complemento o el objeto de una oración, en este caso sí se pueden separar, porque dentro de ellos significa lo mismo, porque en la clase. Ajá, el significado va a ser el mismo. Ok. Por ejemplo, incluso si podemos tomar como referencia parte de la conversación que teníamos por aquí. Nosotros si utilizamos un pronombre dentro de un complemento de la oración, es válido poderlo separar, siempre y cuando el verbo frasal lo permita, porque hay unos bien específicos que no se pueden separar, y de hecho dentro del listado ahí les aparece si se puede o no se puede separar, para que lo tengan en cuenta.
quiero mostrarles donde está la conversación, precisamente la parte donde. This time you... Listen and practice. Aquí, vale. Veamos, aquí tenemos nosotros la primera frase, que es turn down the TV. Nosotros estamos dando directamente una indicación, ¿sí? El verbo frasal está unido. Aquí nosotros tenemos la opción, ya sea de agregarlo o de cambiar la posición del nombre que nosotros estamos utilizando. En este caso podemos decir turn the TV down, ¿ok? Y va a significar lo mismo, ¿sí? Porque la acción está recayendo directamente en el complemento, en el objeto de la oración. Por ende, aquí nosotros tenemos un pronombre tácito en sí dentro de la oración, porque no se da generalmente, esto se da cuando nosotros damos comandos en sí. Utilizamos nombres tácitos o pronombres tácitos. Aquí nosotros hacemos referencia. Bueno, en este caso, como ya tenemos un contexto, ese nombre tácito sería Jason, a quien le estamos dando nosotros la indicación. Ahora, Jason sería el sujeto, ¿sí? El turn down, que es bajarle a la televisión o bajarle el volumen a la televisión, la acción recae directamente en el objeto que nosotros estamos incluyendo en esta oración. ¿Cuál sería el objeto de la oración? ¿El complemento de la oración? ¿O parte del complemento de la oración? La televisión, ¿sí? Ahora, yo puedo simplemente incluir the TV, la televisión, en medio de este verbo frasal. Yo puedo decir turn the TV down y el significado es el mismo. Ahora, cuando nosotros no tenemos un nombre o no tenemos un pronombre el cual utilizar dentro de esa oración, o sea, la acción no recae directamente en el objeto de la oración, nosotros no podemos separar ese verbo frasal, ¿sí? Veamos, creo que por aquí está un ejemplo. Aquí está el hang up. Aquí no tenemos nosotros un nombre porque no hacemos una referencia directa a lo que nosotros estamos utilizando. Dentro de la conversación en sí, a lo que nosotros estamos refiriéndonos con este verbo frasal. La oración dice, but do it as soon as you hang up. Okay. Hang up, dentro de esa oración no se puede separar. Debe mantenerse unida para que el significado de esta oración pues se mantenga intacto. Demos a entender qué es lo que realmente nosotros queremos expresar. Hang up no se puede separar. ¿Por qué? Simplemente porque no tiene ningún nombre, ni tiene tampoco algún pronombre que podamos utilizarlo para separar este verbo frasal. Okay. Muy bien. En el listado que les voy a compartir, va a estar un poco más detallado cómo se puede separar un verbo frasal, cuándo se puede separar y cuándo no, ¿sí? Incluso les voy a compartir por ahí una página web en la cual ustedes pueden estudiar un poco más a profundidad el tema, porque aquí solamente en la plataforma de inglés corporativo solamente toca directamente los verbos frasales que se forman de dos palabras. Hay muchos verbos frasales en los cuales se utilizan incluso 3 a 4 palabras para formarlos, ¿sí? Así que ustedes pueden estudiarlos un poquito más. Les voy a compartir 3 enlaces, de hecho. Un video, el listado de los phrasal verbs y una página web para que ustedes estudien más los verbos frasal. ¿Sí? Ok, teacher. Bueno, excelente. Fíjense que por cuestiones del tiempo, ya no vamos a poder
desarrollar la actividad que se suponía íbamos a practicar el día de ahora, la que ustedes habían creado. Pero, sin embargo, en la clase de mañana, antes de iniciar, antes de desarrollar el tema de mañana, vamos a desarrollar nosotros la actividad de las conversaciones. De cada uno creo que ya tiene con quién estuvo trabajando, se pusieron de acuerdo. Y vamos a practicar un poco el speaking por medio de estas conversaciones. Así que vengan listos para mañana, conéctense temprano. Mis disculpas, les digo, porque el día de hoy me conecté un poco tarde, pero tenía problemas con mi computadora. No me estaba cargando, perdón. El Zoom, y tuve que reiniciarla y cargar pues otras aplicaciones que tiene la computadora para que pueda trabajar de forma correcta. Pero mañana vamos a estar a tiempo, siempre iniciamos a las 8. A las 8 en punto, pues vamos a dar inicio con la actividad de las conversaciones. Así que eso sería básicamente todo por ahora. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de irnos. Sí, teacher, yo no tengo pareja para el trabajo. Ah, Mario, vaya, escriba en el grupo de WhatsApp por ahí que anda buscando pues algún compañero con quien trabajar, y pónganse de acuerdo porque creo que hay más de... hay un par todavía que no tienen pareja tampoco. Entonces escriba en el grupo de WhatsApp a ver quién le contesta y le gustaría trabajar con usted, Mario. O no sé si hay alguien aquí que no tenga pareja que quiera trabajar con Mario, pues lo puede. Me, teacher, I don't have. Okay, Victoria. Mario, there you have. So Victoria can work with you. Just share the contact information in order to work together. Okay? Perfect. Thank you. Vaya, muy bien. Ahí tienen el grupo de WhatsApp para ese propósito. Así que eso sería todo por ahora. Cuídense, pasen una feliz noche y bendiciones a todos. Nos vemos mañana. Adiós. Good night, teacher. Bye. Bye, teacher. Take care. Bye-bye. Take care, too.